Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su espacio informativo, el semanario Notigirón, que se transmite como matriz en Girón TV y es retransmitido por la señal de Chabelo TV y achiras.net.es. Hoy contamos lunes 15 de enero de 2018. Iniciamos indicándoles que puede participar de este informativo llamando al 2275-573 o enviando mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También puede dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live de Achiras. Notigirón está conformado por materiales y informativos, o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Reiteramos la bienvenida a todos ustedes. De inmediato los titulares. Tráiler se volcó en Rircay y dejó una persona herida. Jóvenes gironenses se sienten engañados por falso empresario tapicero. Mujer es asesinada mientras compraba en un centro comercial. Parroquia San Gerardo prepara festividades de aniversario de parroquialización. Hoy en vivo estará con nosotros el señor Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, y las candidatas a reina. Autoridades clausuran local por vender alcohol. En otro sitio decomisan licor. Barrio Centinela del Sur se reactiva y se organiza. De inmediato el detalle de las informaciones. A la madrugada del sábado pasado, en el sector de la comunidad de Rircay, se produjo el volcamiento de un cabezal tipo bañera que presumiblemente se dirigía hacia la ciudad de Cuenca. El conductor fue rescatado de la cabina por personal de bomberos Girón y trasladado en la ambulancia del Ministerio de Salud Pública del Hospital de Girón. El automotor estaba vacío y quedó con las llantas hacia arriba, cerca de una cancha de ecuavóley. Hubo derrame de combustible en el sector, el cual fue controlado echando tierra, manifestaron los socorristas gironenses. Son 17 jóvenes de este centro cantonal que se sienten engañados por un supuesto empresario tapicero que vino a Girón para ofrecer trabajos de arreglo de muebles, pero que luego de coger muchas obras y anticipos desapareció con el dinero. Ellos se quedaron con los pendientes, pero dicen van a dar la cara, afrontar y cumplir con los clientes y aseguran que tomarán esta situación como una oportunidad. De inmediato les contamos esta historia. Bueno, empezamos con el supuesto jefe, el señor Patricio Llanes, quien nos ofreció un trabajo en esta tapicería, que nos ofreció enseñarnos todo lo que es en tapicería de muebles, sillas y vehículos. Yo fui el primero en entrar con él el día 20 de diciembre. Empezó esto, abrimos este local y de ahí a dos semanas más ya estuvimos con 10 personas, hasta el día de hoy que llegamos a estar 17 personas. Nos ofreció un sueldo básico a los que son solamente empleados comunes y corrientes, a los jefes de personales, les ofreció un sueldo de 450, los otros 480. Para eso también contrató agentes de ventas y les mandó a repartir por Santa Isabel, aquí en el cantón, y ellos se encargaban de hacer la propaganda para la empresa. ¿Llegó bastante trabajo? Claro, el trabajo llegó bastante, se acumuló demasiado y nunca salió ningún trabajo, solamente cogía y no se entregó ninguna obra. Entonces eso fue el motivo de nosotros, que ya empezamos a sospechar algo raro en esta empresa, porque no se movía nada, solamente contrataba personal, pero cogía trabajos, cogía lo que son las entradas de las obras, o sea, el 50% del dinero, y no invertía, no sacaba ningún trabajo. Ya me llegaron con rumores que ha sabido hacer eso en Cuenca, hacer trabajar un mes, pagarles $200, decir que a tal día les da y desaparecerse con todas las cosas. O sea, con muebles y todo y la plata que les da. Y yo les decía a mis compañeros que estaban antes que entren los otros compañeros, pero como ya había rumores, le llegaron a los oídos de él, yo ya no les dije nada. Y hasta que mejor ellos también se dieron en cuenta que cómo era el señor. Semanas atrás ya que sospechábamos de él, pero esto se dio el día miércoles de esta semana, cuando él salió para Cuenca, cosa que nunca hacía porque todas las compras me encargaba yo, todo lo hacía yo, y entonces el día miércoles por la mañana él sale y pues dijo que iba a traer material y nunca regresó hasta el día de hoy. Prácticamente se llevó
todas las entradas de las obras que están aquí, el 50% de cada uno. ¿Cómo cuánto más o menos sería el monto? Está lo que hicimos solamente en cuentas de las facturas, pasa de los $2,000, pero no sé cuánto más. Dicen que ha recibido sin facturas, también ha recibido dinero, pero no, eso no nos consta a nosotros aquí. El día de mañana teníamos que empezar a cobrar y ya pues el miércoles se fue y no regresa. Exactamente eso, nosotros estamos aquí dando la cara a todos los clientes, a los señores dueños de todos estos trabajos que estamos haciendo, que no nos estamos corriendo de nada, nosotros estamos aquí, el supuesto dueño se nos estafó, pero estamos aquí nosotros continuando con los trabajos y vamos a seguir sacando todas las obras que tenemos que entregar. Y por no quedar mal con los vecinos y todo, y no ser mal vistos, a decir que sí por los muchachos que para darles trabajo mandamos nuestros muebles y nos fallan, por eso mismo estamos echando el hombro nosotros. Así perdamos, pero estamos echando hombro. Sería bueno que nos vuelvan a confiar, porque nosotros estamos aquí dispuestos a entregar todas las obras que nos confíen, los trabajos que estamos haciendo. ¿Cuál es la invitación? Que somos muchachos jóvenes que estamos sacando a cara por el señor este que nos hizo un fraude. Que confíen en nosotros, que poco a poco vamos a sacar las muebles que están aquí desmantelados, que nos dejó en mal el señor. Y que cualquier cosa estamos para servirles aquí a la gente de Girón. Estamos de regreso, damos la bienvenida al señor Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, quien nos viene a hacer una invitación, puesto que se acercan las festividades de la parroquia en los próximos días. Don Víctor, bienvenido, buenas noches, coméntenos, ¿cuántos años de parroquia celebra ya San Gerardo? Buenas noches, licenciado. Primeramente, agradecerle por brindarme este espacio tan importante a través de este medio de comunicación de nuestro querido cantón como es Girón. Y es un gusto, un placer poder nuevamente estar acá para poder difundir a nuestra ciudadanía las actividades que venimos preparando en honor o para homenajear a nuestra querida parroquia pues por sus 28 años de parroquialización, ya que todos los años lo venimos haciendo de una u otra manera. Igual ahora para esta fecha tenemos planificado algunas actividades, entre ellas sociales, culturales, deportivas, religiosas y cívicas. Entonces, pues partimos desde el día viernes con la Feria Agropecuaria Artesanal Gastronómica dentro de la parroquia y ganadera. También no puede quedarse fuera de esta feria todos nuestros agricultores, productores y ganaderos de la zona, como también nuestras organizaciones de mujeres emprendedoras, otras organizaciones más que ya vienen año tras año apoyándonos dentro de la parroquia San Gerardo, aportando con su arduo trabajo al desarrollo de nuestra querida parroquia San Gerardo. Esto el viernes 19 de enero. El viernes 19 de enero, a partir de las 9 de la mañana, estaremos iniciando ya con esta feria a nivel del cantón. Y luego, pues por la tarde, como todos los años lo acostumbramos, pues realizar la misa de acción de gracias con todos nuestros pobladores de la parroquia por un año más de vida como parroquia San Gerardo. Y por la noche, pues igual tenemos una amplia programación para la elección de la nueva soberana, de la reinita de San Gerardo, quien nos estará acompañando en este año 2018, para lo cual, pues, gracias, licenciado. Luego estarán cada una de ellas también haciendo uso de este importante medio para presentarse y también dar a conocer qué es lo que se pretende hacer con cada una de ellas dentro de la parroquia San Gerardo. Para el día sábado, pues, igual tenemos planificado ya, antes de eso, por la noche, después de la elección de la reina, tenemos también ya planificado contar con la presencia de una orquesta desde la provincia del Cañar, que son los Caminantes del Cañar, se lo llama así, para
homenajear a la nueva soberana de la parroquia y festejar también las fiestas como vísperas de aniversario. Y el día sábado estaremos a las 10 de la mañana partiendo ya con el desfile cívico, cultural, folclórico dentro de la parroquia San Gerardo, con autoridades que se les ha invitado a nivel del país, de la provincia, del cantón y de la parroquia mismo, con todas nuestras comunidades, instituciones y comunidades de la parroquia San Gerardo, como todos los años lo hemos venido haciendo. Luego de eso tendremos la sesión solemne, donde esperamos contar con algunas autoridades, ojalá nos acompañen, pues, para esta sesión solemne, que para nosotros es algo tan importante como sangerardenses que somos. Luego de eso tenemos planificado realizar algunas actividades deportivas, también entramos al ámbito deportivo hasta las 6 de la tarde aproximadamente, y luego de eso pues tenemos también ya planificado ofrecer a nuestros habitantes la orquesta Pachangueo desde la ciudad de Cuenca, igual para disfrutar por las fiestas de nuestra parroquialización. Don Víctor, la presencia de autoridades han confirmado a nivel nacional para el próximo día sábado 20 que se desarrollará el desfile y la sesión solemne. ¿Sabe que desde la gobernación me han dicho pues que en representación del señor presidente de la República ellos están delegados en venir? Espero que venga el señor gobernador, sería placentero para nosotros contar con la presencia del señor gobernador, a pesar que sí nos preocupa un poquito, creo que están coincidiendo con las fiestas de Santa Isabel, pero sin embargo esperamos al menos contar con algún delegado. Desde la prefectura de la SUAY igual nos han dicho que tendremos la presencia de algún delegado desde la prefectura, ojalá venga la señora viceprefecta. Desde acá, desde el municipio de Girón, pues igual también los señores concejales nos han dicho que van a estar ahí, el señor alcalde, ojalá también nos pueda acompañar, pues si esté presente como nuestro alcalde del Cantón Girón y sabiendo pues que San Gerardo es parte del Cantón Girón. ¿Para el domingo se tiene previsto qué actividades, don Víctor? También en el ámbito deportivo a las 10 de la mañana se tiene planificado realizar la inauguración de un campeonato deportivo en la parroquia San Gerardo. Claro que año tras año se viene realizando el campeonato deportivo, pero sin embargo ahora por iniciativa de otro equipo y con el afán de seguir motivando e inculcando el deporte dentro de la parroquia, también están organizando y se les ha dado un espacio para que en las primeras horas de la mañana realicen ellos su inauguración en el ámbito deportivo. Y a partir del mediodía tenemos planificado una actividad sociocultural con la presencia del señor Henry Jaramillo, el jinete cantor, que hace 2 años ya estuvo en San Gerardo, nos ofreció un bonito espectáculo que la gente también se quedó bastante contenta. Entonces ahora más bien se ha implementado un poco más esta actividad y con el afán de involucrar a todos los habitantes de la parroquia. Vamos a realizar, a iniciar este evento, vamos a iniciar con un desfile como cabalgata dentro de la parroquia San Gerardo por las principales calles de la parroquia. Más bien hacemos una cordial invitación a todas las personas que puedan participar en este desfile que lo llamamos el desfile del Chagra. Es donde estarán y estaremos desfilando desde la junta parroquial por las principales calles hacia el estadio de la parroquia San Gerardo, y ahí ya estamos armando ahora un rodeo donde tendremos también payasos toreros quienes deleitarán con sus graciosas actividades, actividades a todos los presentes. Entonces tenemos estas actividades planificadas para festejar y rendir un justo y homenaje a nuestra querida parroquia San Gerardo. ¿Inauguración de obras, a lo mejor, don Víctor? Tenemos sí una obra que aspiramos a inaugurar, es la cubierta de la cancha del GAD parroquial, una obra que tanta falta nos ha hecho, por fin se está construyendo en 2 etapas. La primera parte, que es la que cubre el 90% de la obra, se ha concluido ya, estamos dando los últimos detalles en el tema eléctrico, pero contaremos ya con esta obra dando servicio a la población en estas fiestas. Luego ya de estas festividades estaremos realizando la segunda etapa, que es mínimo ya el tema de la fachada. Entonces tenemos esta obra, queremos inaugurar con todos nuestros habitantes, pues esta se ha construido con presupuestos participativos desde el Cantón Girón y con algunos los aportes también desde el GAD parroquial. Esta es la principal inauguración de obra. Sí, esto es lo que tenemos para ahora. Pues el licenciado sabe que este año sí ha sido un poco complicado en el tema económico,
tenemos muchos estudios, muchos proyectos en mente, he presentado algunos estudios en diferentes instituciones, pero realmente no ha sido posible, como los años anteriores, poder contar con más obras. Aspiramos que en el 2018 pues ya tenemos algunos proyectos en mente, incluso encaminados, aspiramos poder estar inaugurando este próximo año. Pues también algo muy importante que debemos nosotros informar a nuestra población, y eso se lo hará en la sesión solemne, es la adquisición de un nuevo terreno a nombre de la Junta Parroquial, es decir, a nombre de la parroquia. Tenemos un pequeño parque que estaba a nombre de la curia por muchos años, gracias al apoyo y a la gestión del padre Víctor Cabrera desde aquí el Cantón Girón. Se ha logrado hacer los trámites en la curia, también con la buena voluntad del señor arzobispo, han decidido transferirnos a la parroquia, entonces será una de las noticias que también estaremos dando a conocer a nuestra población. Contamos con un espacio que será público de hoy en adelante. ¿Convenios, algo se tiene previsto firmar? No, por el momento no ha habido. Nosotros hemos presentado muchas propuestas, pero convenios no nos han dado paso por el momento. Entonces tenemos que seguir trabajando y acomodándonos con los recursos que nosotros tenemos por el momento, los pocos recursos que nos llega del Ministerio de Finanzas. ¿La vía se encuentra en buenas condiciones? Bueno, como el invierno todavía no ha sido muy fuerte, muy grave este año, pues entonces no están el 100% en buenas condiciones, pero sí transitables por el momento. Pero estamos ya pensando los próximos días, después de las festividades, ya iniciar con el proceso de contratación para la ejecución del presupuesto de la tasa solidaria, que este recurso beneficia a algunas de las comunidades. Eso es, siempre hemos manifestado que no es posible atender todo el tema vial dentro de la parroquia porque el recurso es limitado. Sin embargo, priorizamos de acuerdo a la necesidad y vamos rotando un año en unas comunidades y los otros años en otras comunidades, con el afán de atender a toda nuestra población sangerardense. ¿La vía principal asfaltada, esa sí está bien? Por el momento sí, con el último bacheo que hicieron desde la prefectura a través de asfaltar, sí está en buenas condiciones, entonces al menos por el momento no tenemos ningún inconveniente. Ojalá siga así en esas condiciones, pues ya que el invierno también todavía no está muy grave. Bueno, reiterar la invitación, don Víctor, para que la ciudadanía de Girón, Santa Isabel, acuda a las festividades de San Gerardo. Sí, justamente, también pues valga la oportunidad para saludar en esta ocasión a todos nuestros vecinos desde el Cantón Santa Isabel y sus parroquias, por también ellos estar preparándose ya para estas fiestas, que lo están celebrando igual de la misma manera en el Cantón Santa Isabel. Nuestro cordial saludo desde la parroquia San Gerardo, y también a las personas que nos puedan acompañar en nuestras festividades, también cordialmente invitados a cada uno de ellos, y de manera especial a todos nuestros hermanos gironenses de nuestras comunidades y parroquias del cantón, pues cordialmente invitados a ser partícipes de estas hermosas festividades que lo hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes, a vivir en los 28 años de vida política de nuestra querida parroquia San Gerardo. Agradecemos la presencia del señor Víctor Barrieto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Vamos a una pausa comercial, unas informaciones, y estaremos enseguida con ustedes presentándoles a las tres hermosas candidatas a reina de la parroquia San Gerardo. Ya volvemos. Escalón de las Peñas, hay una historia que puedes descubrir mientras comes una rica bandera. ¿Y qué decir del malecón? ¿O de las faldas del Cerro Santa Ana? Guayaquil es una ciudad infinita. Aquí entre nos, tú que estás en el Ecuador, recórrelo por mí, nunca lo olvidarás. Todos los mundos están en Ecuador y ahora disfrutarlos es muy accesible. Descubre el paquete Ecuador a tu aire y compra tickets de avión más alojamiento por un precio increíble. Ecuador, tu lugar en el mundo. El gobierno de todos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis.
giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Trágicamente la vida la semana pasada, producto de una caída sufrida de una altura aproximada de 6 metros. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 horas del martes 9 de enero en una vivienda en las inmediaciones del Colegio Alejandro Andrade Cordero, donde se desarrollaba una fiesta particular de despedida de una persona que viajaba hacia los Estados Unidos. Producto de la caída, la adolescente sufrió fractura de cráneo y hemorragia interna, lo cual le provocó la muerte al día miércoles, se pudo conocer de fuentes fidedignas. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos de este lamentable suceso. Comisaría Nacional y Jefatura Política de Girón, en conjunto, la semana pasada desarrollaron operativos que dieron como resultado la clausura de una tienda en la calle Sandes y García Moreno, en donde se expende licor artesanal, principalmente a personas con enfermedad de alcoholismo. En la misma calle, intersección con la Córdoba, en cambio, las autoridades decomisaron 16 litros de alcohol de contrabando. Ambos sitios son reincidentes y mantienen continuos reclamos por parte de los moradores del lugar y de la ciudadanía. El comisario Vicente Palacios dio detalles del operativo y anunció que se desarrollarán otros en más sectores de la urbe, a la vez que hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar estas cantinas clandestinas. La decisión de clausura fue por lo que el señor está vendiendo licor sin registro sanitario, el cual no es permitido en la ley. El decomiso de alcohol fue como 15 a 16 litros de alcohol sin registro sanitario que fue hallado dentro de unas piedras en un lugar, me parece que fue como un cuyero o algo así. Ahora estos lugares son reincidentes. En base al primer lugar al que fue clausurado, la acción ya fue tomada, como dije anteriormente, es clausurado. No se ha encontrado otro expediente en la comisaría, entonces es por el plazo de 8 días contados desde el día de ayer, y al cual tiene que pagar una multa de $100 por gastos administrativos. Y de la señora, es un caso complejo, complicado, siempre se le está clausurando. Ella tiene ya un expediente en la fiscalía, lo cual ellos están trabajando en ello. La razón que se le cerró una sola puerta es porque el señor aduce y se ve que tiene una sola entrada, entonces no hay forma de privar la salida y entrada del hogar a una persona, pero ya se emitió el oficio a la policía para que empiece a dar patrullajes. ¿En la ciudad existen otros lugares? Sí, existen unos puntos claves. No puedo decir cuáles son los locales, pero sí puedo decir que la mayor parte está por el lado del complejo deportivo de las canchas y otras por alrededor del mercado y lo que es el parque 25 de junio. Para que la autoridad actúe, ¿qué es lo que se necesita? Denuncias, que la gente colabore denunciando
que en estos lugares están vendiendo el trago o el huanchaca, porque el otro que es todo lo, el otro alcohol que es con sello, con tapa, sellado, está permitido. En base a eso tratamos de coger esa infracción, o en este caso pedimos a la policía que nos haga llegar un parte policial y con ello se le llamará una audiencia y se procederá a la clausura del local. La clausura son las 24 horas, los 7 días de la semana, por eso existe como advertencia, no tanto, pero sí pedirles que colaboren, que no lleguemos a estas instancias, que he tratado ya de socializar con la mayor parte de los locales, he pedido que colaboren. Desde mucho tiempo atrás vemos que una tienda tiene una mesita y ahí vendemos cualquier clase de alcohol, lo cual no está permitido. Si tiene tienda, lo único que tienen, pueden hacer es vender el alcohol, pero para que vayan a tomar fuera, ni siquiera cerca de lo que es el local. Continuamos con el espacio informativo Noti Girón correspondiente a hoy lunes 15 de enero de 2018. Se aproximan las festividades de la parroquia San Gerardo del Cantón Girón y este viernes será la elección de la nueva soberana. Para ello contamos con la presencia de las candidatas que aspiran, una de ellas a llevar el título de reina durante este año 2018 y el primer mes del 2019. Vamos a presentarles a cada una de ellas. Ellas van a ser quienes nos den sus datos personales en este momento. Vamos con la primera candidata que tenemos ya en sus pantallas y se dirige hacia el público. Buenas noches, bienvenida. Licenciada Eloy Peralta, pública televidente, recibo un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Jacqueline del Rocío Arevalo Panjón, tengo 17 años de edad, estudio en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero y vengo representando orgullosamente a la Asociación Mujeres Emprendedoras de mi hermoso San Gerardo. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestra primera candidata, quien ha hecho su presentación y nos ha dado algunos datos de ella. Vamos de inmediato a conocer a nuestra siguiente candidata. Se trata de quien. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, licenciado Eloy Peralta, director de este prestigioso medio de comunicación, público televidente. Un saludo a nuestros compatriotas de diferentes países que nos están mirando a través de esta transmisión. Mi nombre es Jessica Paola Panjón Arévalo, tengo 21 años y vengo representando orgullosamente a la Asociación de Adultos Mayores Nueva Esperanza. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestra segunda candidata. Vamos de inmediato a la tercera candidata que representa también a la parroquia San Gerardo. Una de ellas será electa reina ese próximo día viernes. Bienvenida, buenas noches. Señora Eloy Peralta, les doy un cordial saludo a quien les habla, público televidente. Les doy un cordial saludo a quien les habla. Mi nombre es María Alejandra Paucar, estudio en el Colegio Ciudad de Girón, curso el tercer año de bachillerato para el OB en especialidad Contabilidad General. Vengo a representar a mi linda comunidad de Santana. Muchas gracias. Muy bien, gracias a las señoritas candidatas en la presentación inicial de en esta noche que estamos conociendo quiénes participan, quiénes van, una de ellas obviamente a ser la reina de la parroquia San Gerardo. ¿Qué es lo que le ha motivado? ¿Qué es lo que usted piensa hacer o cuál actividad es cumplir en caso de ser electa reina este próximo día viernes? Mi motivación fue al ayudar a mi parroquia, tanto en el ámbito social y cultural, gracias al apoyo que han depositado en mí. Gracias. Muy bien, la misma pregunta le formulamos a la segunda candidata. ¿Cuál ha sido su motivación? ¿Qué aspira en caso de ser electa reina de San Gerardo?
Para mí es un orgullo representar a mi querida parroquia. A mí me motivó muchísimo ayudar a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, para que salgan en adelante y no estén en el alcohol ni en las drogas. Gracias. Muy bien, gracias por su respuesta. La misma pregunta planteamos a la siguiente candidata. Respondiendo a su pregunta, a mí me motivó ser candidata a reina de la parroquia San Gerardo, es ayudar a la comunidad de San Gerardo, a la parroquia de San Gerardo, en los adultos mayores, ya que ellos también necesitan ayuda. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, para concluir, una invitación de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, hacia la ciudadanía que está viendo a través de Girón TV, verán a través de Chabelo TV y están también en vivo a través de achiras.net.es. Invitemos a que nos acompañen el próximo día viernes en la parroquia San Gerardo en la elección de la reina. La invitación, por favor. Hago una cordial invitación a todo el público televidente a que se vengan a disfrutar de las fiestas de San Gerardo, ya que se llevarán a cabo los días 19, 20 y 21, ya que San Gerardo cumple 28 años. Gracias. Muy bien, gracias. La invitación, por favor, de su parte para toda la ciudadanía que está viéndonos en este momento. Una cordial invitación a mi querida parroquia para que visiten sus lugares turísticos en sus 28 años de parroquialización. Gracias. Muy bien, gracias. También la invitación a la ciudadanía. Bueno, les hago una cordial invitación. El día viernes a las 6 de la tarde se lleva a cabo la proclamación de la nueva reina de la parroquia San Gerardo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a las señoritas candidatas a reina de la parroquia San Gerardo, acto torneo galante que se desarrollará este próximo día viernes, que contaremos, ¿qué fecha? 19, ¿no? 19 de enero a partir de las 6 de la tarde en la cancha, ahora bajo cubierta, de la parroquia San Gerardo. La invitación a toda la ciudadanía gironense, de Santa Isabel, del Valle de Yunguilla, del Entac, de la Asunción, todos a visitar esta hermosa parroquia gironense durante estos días de fiesta que se avecina. Hacemos una pausa, ya regresamos enseguida. Llegando a la costa, descubrí que puedes sentir paz y emoción, dejando atrás la rutina. Amo cada uno de sus sabores y paisajes, y esa sensación única de ser yo mismo. Tú que estás en Ecuador, ¿qué esperas para hacerlo parte de ti? Todos los mundos están en Ecuador y ahora disfrutarlos es muy accesible. Descubre el paquete Ecuador sobre ruedas y viaja en un bus contratado con guía especializado a lugares únicos. Ecuador, tu lugar en el mundo. El gobierno de todos. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves,
ti no más. Justo a tiempo, familiares de una joven pudieron impedir que en una comunidad cercana a Girón se perpetre un suicidio. Según testigos del hecho, una joven se colgó de su cuello con una cuerda amarrada a una viga en una cocina de leña. Afortunadamente, familiares se percataron del hecho y de inmediato y pudieron bajarle. La persona tenía laceraciones al lado del cuello y fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Acudieron al lugar también elementos policiales. Desde su cuenta de Facebook, Negro Dino nos envía esta foto con el siguiente mensaje. Amigos de Noti Girón, por favor, ayúdennos con esta denuncia a las autoridades que competan. La acera de la parte trasera del municipio de Girón cada domingo es ocupada por comerciantes, teniendo que los transeúntes bajar a la calle poniendo en peligro sus vidas, ya que no se puede caminar por dicha acera. Y como es de su conocimiento, los días domingo hay alto tráfico en esta zona. Y vamos a una información lamentable. Asesinato por precio recompensa indigna a Girón. Autoridades investigan el hecho. A media mañana de este domingo 14 de enero en Girón se suscitó un hecho de sangre sin precedentes. Conforme a los datos que se conocen, se trataría de un crimen perpetrado posiblemente por sicarios a bordo de una moto. El hecho es investigado por las autoridades correspondientes. A las 8 horas 55 de la mañana del domingo 14 de enero, a la central de bomberos Girón se despachó desde el EQ911 una ambulancia para asistir a una mujer con herida de bala. A bordo del Alfa 12, dos paramédicos y un bombero acudieron a la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Constataron que en el piso de un supermarket yacía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 48 años, sin signos vitales y con heridas en su rostro y pecho. Los socorristas de inmediato dieron aviso a los organismos pertinentes. El alto tráfico vehicular fue desviado y acordonada la escena del crimen. Sin embargo, un alto número de ciudadanos permanecía en los alrededores en busca de conocer detalles del acto delictivo. Según versión de un morador del sector, se escucharon al menos 5 detonaciones. Luego, una motocicleta que a gran velocidad con 2 personas a bordo avanzó con rumbo al sur. Al sitio llegaron autoridades cantonales como el comisario nacional y jefe político. Luego, la fiscal y personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas, DINASED, para recabar información, recoger testimonios y recopilar evidencias que ayuden a dar con el responsable. Aproximadamente a las 13 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado en una ambulancia de medicina legal de la Fiscalía General del Estado hasta el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses en la ciudad de Cuenca. Conforme a datos proporcionados por vecinos del lugar, la ciudadana oriunda de Zapata residía en Estados Unidos y se encontraba vacacionando en Ecuador. Este lunes 15 de enero debía retornar a Norteamérica, se informó. El fatídico día salió desde su casa junto al centro comercial e ingresó a comprar. Y fue interceptada por el delincuente, quien luego de disparar huyó sin llevarse nada. Afuera le esperaba otra persona con la moto encendida. Cumplidas las pericias, se habilitó el tráfico vehicular, pero queda la preocupación en los ciudadanos de que este hecho es sin precedentes al tratarse de un posible crimen cometido por sicarios. Se espera que las investigaciones den los resultados y se pueda sancionar a los autores, cómplices y encubridores. Sobre ese mismo hecho, el jefe político de Girón vertió declaraciones a los medios de comunicación que cubrieron el acto delictivo. Afirmó que se trata de un crimen cometido en el interior del supermarket por personas que se movilizaban en una motocicleta. Sí, más o menos a las 8 y 40 de la mañana. 8 y 40 de la mañana. Sí, 8 y 40 de la mañana. ¿La víctima, hombre, mujer? Mujer. ¿De aproximadamente edad no se tiene esa edad? No, más o menos unos 50 años de edad, más o menos. Más o menos. ¿Era madre de familia ella? No, ese no le podría decir, no le conozco a la señora, no le conozco. ¿Han pasado eventos similares aquí en este sector? No, aquí en Girón no, aquí es la primera vez que se da este tipo de eventos aquí en Girón. Es muy lamentable realmente. ¿Impactos de bala?
se presume que es con un arma de fuego. No sabríamos qué más sucedió. Se presume, sí. Se dice que habían dos personas a bordo de una motocicleta. ¿Esta modalidad se ha dado acá o no ha habido este tipo? No, aquí nunca ha habido. Es más, aquí en Girón las motos son contadas, ¿no? Aquí nunca ha habido personas que anden bastante en motocicletas. Sin embargo, por versión de los mismos vecinos, dice que ha sido en una motocicleta que han llegado aquí a la tienda. ¿Las ciudadanas de la zona? Sí, de aquí, de la zona de Girón, sí. No Girón Centro, sino más o menos de las afueras de Girón. ¿Alquilaba aquí un departamento entonces? La casa creo que era propia, o de algún familiar de él. Según lo que han comentado los vecinos, dicen que la ciudadana salió a comprar y ahí fue donde ocurrió el hecho de violencia. Claro, porque es en un supermercado. Sin duda ella entra a comprar algo para la casa y ocurre este hecho lamentable. ¿Algún tipo de control por parte de ustedes para evitar este tipo de sucesos? Digamos, ¿no? Los controles han sido permanentes. Nosotros siempre estamos rondando, siempre estamos en los operativos junto con la Policía Nacional, la Comisaría Nacional. Ayer también se procedió a andar hasta las 3 de la mañana en lo que es los cierres de los eventos, cierres de tiendas. Los operativos son constantes aquí en Girón. Pucha, si no, es lamentable, este hecho sucede a plena luz del día. Sobre este caso, hecho delictivo, esta mañana en la ciudad de Cuenca, el doctor Adrián Rojas, fiscal provincial de la SUAY, emitió declaraciones oficiales al respecto. Calificó al hecho como asesinato por precio-recompensa. Acotó que se tienen elementos indicatorios y dos hipótesis que permitirán dar con los responsables, los cuales no es posible hacerlos públicos para no interferir en las investigaciones. Nosotros estamos en primer lugar indignados con estos hechos de sangre. Nosotros no podemos permitir, no vamos a permitir que estos hechos queden impunes, porque de hacerlo, de cruzarnos de brazos, aquí podría ser tierra de nadie y la SUAY se ha hecho respetar siempre, acotó el doctor Rojas. Veamos. ¿Anota usted una muerte violenta en el cantón Girón? Lamentablemente tenemos que decir que el acto es afirmativo, que se dio un hecho de sangre el día de ayer en horas de la mañana, al que se desplazó de forma inmediata la doctora Vilma Ortega Chassi, fiscal de dicha circunscripción territorial, la acompañó el mayor Juan Carlos Ruales, jefe de DINASED. Elementos fácticos han sido acopiados al momento. Estamos manejando dos hipótesis. Luego ustedes entiendan los términos a veces tediosos, decirles lo mismo, 580 del Código Orgánico Integral Penal, pero estos términos establecen, los términos de la norma establecen que nosotros busquemos una hipótesis correcta dentro de la averiguación fiscal. Tenemos ya elementos indiciarios que nos permiten o nos permitirán establecer el móvil del hecho de sangre. No obstante de aquello, no podemos hacer públicos estos hechos por cuanto podríamos poner en riesgo la pesquisa. ¿Se presume sicariato, doctor? De acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho y como ser un hecho público y notorio, establecemos que dos individuos a bordo de un vehículo motocicleta llegan y realizan disparos de arma de fuego en la persona o en el cuerpo de la señora que hoy lamentablemente ha fallecido. En esta hipótesis, regla de experiencia nos permite establecer que es el modus operandi que se ha dado el delito de asesinato por precio recompensa. Este rato la DINASED está ubicando personas. Nosotros trabajamos a través del ECU 911, estamos pretendiendo ubicar a las personas que nosotros consideramos tendrían participación material en el hecho. Se establece en el supermercado, cuando accedía al supermercado, viene el vehículo motocicleta y realiza los disparos de arma de fuego. Era una cliente. Una señora que el día de hoy tenía que viajar, según tenemos entendido, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, donde ella radica. No solo la familia, la preocupación que genera a toda la provincia, la seguridad que estamos nosotros teniendo, que tenemos que tener como provincia. Obviamente nosotros, en primer lugar, indignados frente a este hecho de sangre, estos hechos que, con el debido respeto y mayúsculo respeto, no se daban dentro de esta circunscripción territorial en la forma en la que se ha dado. Nosotros no podemos permitir, no vamos a permitir que estos hechos queden impunes, porque de hacer aquello, de cruzarnos los brazos, aquí podría ser tierra de nadie. Y la SUAY se ha respetado y se ha hecho respetar siempre. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Estamos trabajando con estos temas, como les dije, son objetos de investigación. Estamos hablando de las hipótesis que maneja la Fiscalía, ya delito de femicidio en un caso o estamos frente a un delito de asesinato. Los dos hechos van a ser investigados y de acuerdo a los elementos que nosotros vayamos aportando, establecer cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir. Estamos practicando eso, así es, estamos frente a esas hipótesis, refiero. Como le digo, dentro del plan investigativo que realiza la Fiscalía con DINASED,
varias hipótesis van presentándose dentro del camino. Nosotros vamos descartando unas y confirmando otras. Al momento nos resultaría a priori establecer cuál de las hojas de ruta que estamos siguiendo. Verbi, gracias a la pesquisa se inició el día de ayer, estamos recopilando los elementos de convicción, entrevistas con familiares, entrevistas con personas que son originarios de dicho sector, para establecer por cuál nosotros camino vamos a seguir. Esperemos que las pesquisas den los resultados y que los responsables de este crimen paguen por lo que han hecho. Atención a este comunicado que nos hace llegar el doctor Alex Torres Velázquez, director del Hospital del Cantón Girón. Dice, la presente tiene como finalidad solicitaria que a través de su medio de comunicación nos apoye con la difusión de la campaña de vacunación contra la influenza, dirigida a todos los niños y niñas a partir de los 6 meses hasta los 5 años de edad, a las personas con enfermedades crónicas, como son diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, asma, a personas embarazadas, adultos mayores de 65 años de edad, misma que se está llevando a cabo a partir del 5 de enero hasta el 30 de marzo del presente año. Acercarse directamente al departamento de vacunación del Hospital Cantonal de Girón. Además, se estará visitando las diferentes comunidades del Cantón Girón. Damos lectura rápidamente a las comunidades que, a ver, a partir del 16 de enero se estará visitando Cabuncata y Cachi, el 16 de enero también aquí en el centro cantonal, el 17 de enero Santa Teresita y Zapata, 17 de enero Xatachí y Las Rosas, 18 de enero Santa Ana y Parcuspamba, 18 de enero Caledonias y Rumipamba, 21 de enero en el centro cantonal, 22 de enero Masta Grande y Masta Chico, 23 de enero El Verde y Santa Marianita, el 24 de enero Guagrín, El Chorro y el 25 de enero las comunidades de Fátima, Pucallpa y Norambote. Son los cronogramas de vacunación contra la influenza que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública y el Hospital del Cantón Girón. Atención a las farmacias de turno, farmacias que inician el día 1, el sábado a la 1 de la tarde, hasta el siguiente sábado a la 1 de la tarde empiezan su turno. Para Santa Isabel, farmacia industrial está de turno en la presente semana. Está localizada en la calle 3 de noviembre, 232 y Sucre, teléfono 22-71-32. Para el Cantón Girón, la farmacia de turno está la farmacia municipal, localizada en la calle Antonio Flor, 595 y García Moreno, frente al Parque Central, 27 de febrero, teléfono 22-75-910. También tenemos un comunicado que nos hacen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. A la ciudadanía en general se informa que el Cuerpo de Bomberos de Girón está siempre empeñado en brindar un eficiente servicio en asistencia personal, técnica y en cualquier situación emergente que requiera de nuestra participación. Por lo expuesto, ha implementado servicio de recarga de extintores de PQS, polvo químico seco, a fin de que quienes requieran este servicio acudan a nuestra entidad ubicada en la calle Juan Vintimilla y García Moreno esquina. Para mayor información, llamar al teléfono 2276-702. Así es que para recargar sus extintores ya no debe ir a Cuenca. Lo puede hacer directamente aquí en el Cantón Girón, en la estación de Bomberos Girón. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín,
en Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Cada lugar de Ecuador es único. No hay nada como un despertar en los Andes, una tarde en la costa con la familia o vivir una noche en la Amazonía. Son experiencias inolvidables. Me encantaría estar en Ecuador para reencontrarme con su belleza. Tú que estás ahí, ¿qué esperas para vivirlo? Todos los mundos están en Ecuador y ahora disfrutarlos es muy accesible. Descubre el paquete Ecuador a tu manera y recorre tu país conociendo los mejores hoteles. Ecuador, tu lugar en el mundo. El gobierno de todos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Saludos y gracias a todas las personas que cada lunes están pendientes de la señal de Girón TV y chiras.net.es para informarse del acontecer local. Mil gracias por su sintonía de cada inicio de semana. Y también enviamos saludos para el señor Juan Ortiz y para sus hijas y nietos en Guadalupe, Perú, de su nieto Manuel Báez, nuestro colaborador en Girón TV y este espacio informativo Noti Girón. Continuamos con más informaciones. Personas nos han solicitado que hagamos hincapié en que la línea pintada paralela al muro de la Casa de los Tratados en la calle Bolívar se la debe considerar como un espacio para peatones, o es un espacio para peatones. Por lo tanto, los vehículos deben parquearse fuera de ella, porque caso contrario sería como estar parqueados sobre la vereda. Se pide a los conductores respetar esta señal. Y otro reclamo de conductores de este centro cantonal es, o son reiterativos sobre el mal funcionamiento de los semáforos. Dicen los conductores que estos aparatos obsoletos que pasan más tiempo dañados que en buen funcionamiento son una bomba de tiempo y pronto podrían provocar un accidente de tránsito de lamentables consecuencias. Es evidente que las luces de los semáforos, algunas están quemadas y otras que están tapadas por ramas de árboles, lo que impide que los conductores puedan avizorar a tiempo el color de la luz. Ello puede hacer pensar que no hay semáforo y hacer que los otros vehículos pasen al mismo tiempo. Se pide a las autoridades arreglar definitivamente o caso contrario apagarlos. En otra orden de noticias, moradores de la calle Antonio Flor en la parte más abajo del hospital de Girón y el sector de Yuringualo se reunieron la tarde del sábado pasado para mantener una reunión sobre tres temas que los preocupa. Uno, el mal estado de la calle. Dos, las lagunas de oxigenación y la presencia de perros callejeros en el sector. Y tres, seguridad. Ante hechos delictivos y robos registrados en el lugar, los convocó a esta reunión. A la misma fueron invitadas autoridades, quienes acudieron e hicieron compromisos. El compromiso del señor alcalde José Miguel Ushka fue de dar mantenimiento a la vía de la prolongación de la calle Antonio Flor. También indicó que va a darse un convenio en este año
para, en conjunto con la EMAG, dar mantenimiento a las lagunas de oxigenación, ya que están por finalizar su vida útil. Con respecto a la seguridad, el señor jefe político Juan Bermeo se comprometió en patrullar este sector ante los múltiples robos que se han suscitado. También se comprometió en trabajar para crear un albergue de perros. Además, la activación para todos los moradores del botón de pánico. Habitantes del lugar esperan se cumplan las ofertas y recordaron en otro ámbito que este sector es un barrio muy antiguo que se llamaba Centinela del Sur, el cual se reactivó quedando el ingeniero Javier Delgado designado como presidente del barrio y el señor policía Marlon Armijos como secretario. Y operativos de control de pasajeros en transporte público y también piratas se realiza en Girón en la carretera, aseguró el jefe político Juan Bermeo esta tarde. Hoy fueron detenidos, manifestó, un bus de la cooperativa San Fernando y una buseta sin permisos de operaciones. El conductor fue detenido y en la tarde quedó en libertad provisional, pero las investigaciones continúan, se asegura. Las detenciones se dieron en el sector del colegio Alejandro Andrade. Los conductores de estos vehículos y en estas circunstancias podrían enfrentar penas de 6 meses a 2 años por llevar pasajeros de pie. El jefe político de Girón previene a los conductores y recuerda que existió una socialización el 3 de enero en la cual se les anticipó esta normativa y los operativos. Por lo tanto, se les previene que en adelante los controles serán frecuentes y se aplicará la ley a todos quienes incumplan. De la misma forma, se les recuerda a conductores que en los operativos estarán autoridades civiles quienes avalarán el cumplimiento y en caso de presentarse intentos de cohecho, las sanciones serán acordes a la falta. A los conductores en general se les da a conocer también sus derechos de preguntar si es que los operativos que se realicen están o no programados y legalizados, puesto que podría darse el caso de que ciertos agentes del tránsito, aprovechándose de su investidura, pudieran empezar a detener el tráfico y solicitar documentos, dándose de esta forma alguna forma ilegal de solicitar dinero. Los conductores pueden llamar al EQ911 y consultar si es que los operativos son o no autorizados. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el espacio informativo correspondiente a la fecha actual, que contamos 15 de enero. Los esperamos el próximo día lunes con más informaciones. Luego de este espacio informativo viene la cadena presidencial de todos los lunes. Tengan ustedes muy buenas noches.